que todos estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video que yo quería hacer hace rato y que ya les había prometido. Es un video de maquillaje, pero antes les voy a hablar de algo que decidí esta semana. Como estaba subiendo videos los lunes y este lunes no pude subir, entonces me comprometí con ustedes por Instagram. Para los que no me siguen, vayan y me siguen ya. Aparezco como Manuela Giraldo 3. Pues les daré 2 segundos para que vayan y me sigan. Bueno, ahora sí, sigamos. Por ahí les dije que como recompensa esta semana iba a subir 2 videos. Este y uno que ustedes me iban a ayudar a elegir. El que ustedes me ayudaron a elegir fue el tag de la hermana, que sigo convenciendo a Kelly de que lo quiera hacer conmigo. Kelly, por favor, haz el video conmigo. Ahora, sin ser más, vamos a empezar. El maquillaje que voy a hacer es este que están viendo, que es un maquillaje súper natural que puedes utilizar todos los días si eres de las personas que te gusta maquillarte todos los días. Puedes ir a trabajar con él, puedes ir a un evento informal, cuando quieres simplemente salir bonita. Es algo que realmente es súper sencillo de hacer, pero que a veces de pronto como que necesitamos una técnica de más para saber cómo le queda a la otra persona, y pues eso es lo que yo les voy a compartir en este video. Y sin ser más, voy a dejar que el video hable por sí solo, entonces espero que no te vayas del video y que te quedes hasta el final. Me encantaría que si les gusta el maquillaje que van a ver, me manden una foto y diciéndome que siguieron el tutorial de maquillaje. Bueno, ya espero que este video les guste mucho y vamos a empezar. Para empezar, vamos a poner el bloqueador Aphelios en toda la cara y el cuello para protegernos de cualquier mancha del sol. Ahora voy a aplicar mi concealer. Yo aplico bastante porque siento que tengo bastantes ojeras. Lo vamos a poner de forma triangular y lo vamos a esparcir a palmaditas hasta que todo quede súper bien y sea imperceptible la diferencia entre este y la piel. Encima vamos a poner un primer de iluminador que también vamos a poner en la nariz y vamos a esparcir de la misma manera en que hicimos con el corrector. Vamos a sellar lo hecho anteriormente con polvo compacto y con una brocha. Ahora, con rubor y también con bronzer, vamos a marcar la línea de los pómulos para darle una mejor figura a la cara. A mí me gusta hacerlo lento e ir revisando pómulo por pómulo para que no me pase de color. Ahora vamos a hacer mi parte favorita, darle brillo a la cara. Esto me encanta hacerlo. Me gusta ponérmelo arriba de los pómulos, en el arco de Cupido, nariz, en el arco de las cejas y en el lagrimal. Para las cejas uso sombra. Lo primero que hago es llenar huequitos y hacer la cola de las cejas. También este es el punto en el que se define cómo es el arco de tus cejas. Entonces tienes que tener mucho cuidado en cómo las vas a hacer en los dos lados. Después, con lo que me sobra de sombra, hago la parte inicial, que es en la que menos color debo tener. Luego, con un cepillito, me limpio los excesos de sombra. Para los ojos, vamos a usar el color de sombra VIP. Vamos a empezar por poner la sombra en la cuenca del ojo y poco a poco empezar a difuminarlo en cada ojo. Es realmente muy sencillo de hacer porque va a ser la única sombra que vamos a utilizar. Entonces nos tenemos que esforzar mucho en que quede bien difuminado. También, si es de tu preferencia, puedes poner en toda la esquinita e ir subiendo un color un poco más fuerte y así llamar un poco más la atención con la mirada. Debajo del ojo vamos a tomar la misma sombra pero con un pincel más plano y vamos a hacer una línea desde la mitad hacia afuera. Para que mi ojo, que es un poco achinado, luzca más grande, voy a poner lápiz blanco por debajo. Ahora, con la pestañina que estoy usando, que no es a prueba de agua y que tiene 2 funciones, cada una con una distinta cantidad de producto, vamos a hacer que las pestañas se nos vean más largas y más abundantes.
Yo aplico dos capas en las pestañas superiores y una capa en las pestañas inferiores, dejando que en cada capa esta se seque. Para terminar, vamos a poner el labial. Voy a usar un tono color nude que no es ni mate ni un brillo. Y listo, terminamos. Bueno, mis amores, eso es todo por el video de hoy. Espero que este tutorial les haya gustado mucho. No soy experta, de hecho apenas estoy aprendiendo a hablar para tutoriales porque nunca había hecho algo así. Y espero seguir mejorando todos los días. Como les he dicho en mis videos anteriores, siempre espero que abajo me dejen sus correcciones para poder ir mejorando video a video, que me digan qué tipo de videos quieren ver, cuál es el próximo que les gustaría ver. Hablando un poquito sobre el maquillaje, de verdad quiero aclarar por tercera vez, creo, que no soy experta. Que lo que les estoy compartiendo es la manera en que yo me lo hago. Entonces, tal vez como yo me difuminé el concealer o como yo me pongo el rubor, como me aplico cualquier cosa, puede que no sea la correcta, como puede que sí lo sea, es solamente mi experiencia cuando yo me maquillo. Espero que mi experiencia les sirva a ustedes para que queden hermosísimas. Antes de acabar este video, los quiero invitar a que se suscriban acá abajo si todavía no estás suscrito. Lo puedes hacer en el botoncito rojo que dice suscribirse para que esta familia crezca. También me gustaría mucho que me siguieran en mis redes sociales porque es por ahí por donde les comparto un poquito más sobre mi semana. Me pueden seguir en Instagram como Manuela Giraldo 3, en Twitter como Manu Giraldo 23, en Snapchat como Manu Giraldo 1430, en Facebook me encuentran como Manuela Giraldo Oficial. Y creo que no se me escapa ninguna red. La red que más uso es Instagram, por ahí casi todas las semanas les estoy comunicando lo que estoy haciendo, les estoy pidiendo consejos, les estoy dando consejos, les estoy recomendando cosas. Entonces me gustaría muchísimo que me siguieran para que podamos tener una relación un poquito más tú y yo, tú y yo. Si quieren tener ese tipo de comunicación, los invito a que me sigan. Igual los links se los estoy dejando acá abajo en la cajita de descripciones. Entonces no olvides pasarte por mis redes sociales y dejarme un corazón en todas las fotos. Ahora sí, ya al final de los finales del video final, les mando un besito, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.